Saludos y muy buenos días, bienvenidos a este Sureste Contigo, una jornada más. Estamos en martes 7 de junio de 2022, programa 304. Estamos avanzando ya hacia el final de la temporada televisiva y con todos ustedes, siempre un placer, hasta las 12 del mediodía. Vamos a comenzar con el repaso de la actualidad informativa en la comarca del sureste. Para ello comenzamos con el municipio de Güimes y además hablando de cortes de calles y carreteras por obras de asfaltado. Las tres principales vías del casco de Agüimes se verán afectadas esta semana por las obras de reasfaltado que realizará la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, como titular de las carreteras de interés insular. Se trata de la calle Juan Alvarado Isaz y la avenida Hermanos Lasalle, cuyo tramo coincide con el de la carretera general Gran Canaria 100 a su paso por Agüimes, desde el barranco de Guayadeque hasta Las Crucitas. También de la Gran Canaria 551, que el tramo urbano de Agüimes es la calle Doctor Joaquín Artiles, desde el Ayuntamiento hasta la zona recreativa del Milano. Los trabajos supondrán el cierre de las vías al tráfico rodado y la prohibición de aparcamientos, así como la modificación de las paradas de taxis y de guagua, que contarán con la correspondiente información de las alternativas habilitadas. Las limitaciones no afectarán a todas las vías a la vez, sino que se realizarán de forma parcial y segmentada, cada día en la zona en la que esté previsto actuar, con el fin de minimizar las molestias a los vecinos. Así, hoy lunes el corte de tráfico se produjo en la avenida Juan Alvarado Isaz, desde la calle La Orilla hasta la avenida Hermanos Lasalle. Esto significará que la entrada y salida a Güimes Casco, desde o hacia Ingenio, permanece cerrada, quedando como único acceso la ruta por el cruce de Arinaga. El martes y miércoles 7 y 8 de junio de 8 a 7 de la tarde se cerrará la calle Doctor Joaquín Artiles desde la gasolinera hasta la zona recreativa del Milano. El acceso a Güimes desde Temisa y Los Corralillos quedará cerrado. Por último, el jueves y viernes se actuará en la avenida Hermanos Lasalle. La comunicación viaria con Agüimes desde o hacia el cruce de Arinaga permanecerá habilitada, pero habrá que prestar atención a los desvíos por las vías interiores de la urbanización La Charca. Estas son las novedades en relación al reasfaltado en el municipio de Agüimes y dentro del conjunto de la comarca del sureste, aunque se realizó en la avenida de Ansite, como todos ustedes saben. Hablaremos de ello en próximos instantes, en próximos minutos. Adelantamos también la valoración de la Feria del Sureste. La 17ª Feria del Sureste finalizó ayer superando el reto de lograr la asistencia de más de 100.000 personas durante los 3 días, así como el éxito alcanzado por las ventas. Durante el fin de semana se han generado más de 300.000 euros en ventas solo en la actividad directa de la feria, a lo que hay que sumar los ingresos indirectos de los establecimientos de restauración y comercios del entorno, que también se han visto beneficiados por la concurrencia a esta cita anual. Los alcaldes del sureste de Gran Canaria coincidieron en resaltar también las ganas de la gente de compartir y disfrutar de actividades al aire libre tras 2 años de ausencia. La última jornada de la Feria del Sureste, que tuvo como broche final la actuación de Yeray Rodríguez y los Sabandeños, reconoció, al igual que sus ediciones anteriores, la aportación de 3 productores y artesanos al sector primario y las tradiciones canarias. Así, la quesería Guedes de Santa Lucía de Tirajana fue reconocida por la alta calidad de sus quesos, entre los que destaca un queso de media flor galardonado en guía, a pesar de que no se suele producir en el sureste de Gran Canaria. También se reconoció la labor de Josefa Carmen González, artesana del ganchillo de Ingenio, que colabora habitualmente con varias asociaciones para enseñar esta tradición a las personas más jóvenes. Finalmente, Rita Hernández de Almazara Oro Canario recogió su placa de agradecimiento por su contribución a la calidad de la producción agrícola del sureste, con su aceite virgen extra ecológica producida en Agüimes. Dado el éxito cosechado en la feria, los alcaldes del sureste auguran ya una acogida similar en la 18ª edición del encuentro, a celebrar el próximo mes de noviembre en la Avenida de Canarias, en vecindario.
Enseguida tendremos la valoración de los alcaldes, pero para que se hagan una idea, 100.000 personas acudieron a esta cita, ya no solo la comarca del sureste, sino la isla de Gran Canaria, incluyendo además un factor como otros eventos, especialmente deportivos o de otra índole, que han tenido lugar este mismo fin de semana. Vamos a saludar a nuestra compañera Obdulia Artiles en el Centro de Producción de Ingenio. Obdulia, muy buenos días. Muy buenos días, saludos en esta mañana de martes, 7 de junio, en la que tenemos que hablarles que debido a una avería en la red general de abastecimiento de agua, pues Aqualia ha procedido al corte del suministro en la calle, en la avenida de Valencia, donde se han dispuesto todos los recursos materiales y humanos para solventar cuanto antes esta avería que afecta a dos núcleos poblacionales como son Aguatona y Cercado Grande. La reposición normal del servicio está prevista para las 4 de esta tarde. Y seguimos adelante, vamos a hablarles de una visita que se está produciendo en estos momentos al barrio del Sequero, hasta donde se han trasladado la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, junto con las concejales de Vivienda y Urbanismo, Pilar Arbelo y Victoria Santana, respectivamente, que visitan las obras de rehabilitación de elementos estructurales y de las fachadas de las viviendas sociales del Sequero, unas obras que tendrán una duración aproximada de 6 meses y que se incluyen en el proyecto que cuenta con la financiación del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, y que cuentan pues con una financiación y un presupuesto de más de 350.000 euros. Y estos días, hasta el viernes, la unidad móvil de extracción de sangre se encuentra de nuevo en el municipio de Ingenio. Esta unidad móvil está situada en la avenida Carlos V de Carrizal, donde permanecerá, pues como digo, hasta el día 10, hasta este viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 menos cuarto del mediodía y de 4 de la tarde a 9 menos cuarto de la noche. En estos momentos, el ICH pues, está haciendo un llamamiento urgente, ya que se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos, pero urgen especialmente los grupos O positivo, A positivo, B positivo y B negativo. Pues estas son algunas de las noticias de este martes 7 de junio. Hasta aquí le hemos contado de manera resumida en este avance informativo de Sureste Contigo. Y nosotros, si lo desean, volvemos a encontrarnos mañana. Por mi parte, nada más. Desearles a todas las personas un buen día. Adiós. Buen día, Obdulia. Hasta mañana. Pasamos a comunicar con nuestro compañero Víctor de Pablo en Radio Tagoror, municipio de Santa Lucía de Tirajana, en vecindario. Víctor de Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio Miguel, muy buenos días a todos. Espero me escuches bien en el día de hoy porque hay algunos pequeños cambios. Veo que es así. Pues para contarte que vamos a tener un aumento de las temperaturas en las próximas horas, aunque quiero también aprovechar este espacio para indicar que no vamos a tener una ola de calor como algunos medios de comunicación han ya soltado tan alegremente en el día de hoy. Incluso en esos titulares hemos leído la primera ola de calor del verano. Ni estamos en verano ni lo vamos a estar a lo largo de la semana, que será hasta el 21 de junio. Así que dos no verdades, por decirlo así, en el mismo titular. No vamos a tener ola de calor. Sí vamos a tener aumento de las temperaturas, no ola de calor. Ola de calor, recuerden, tiene que haber un periodo de al menos 3 días consecutivos en los que las temperaturas en al menos el 10% de las estaciones de la zona donde se establezca la ola de calor superen un umbral pues superior, relativamente superior, considerablemente superior de temperatura al habitual en esa fecha, en ese lugar. ¿Podría ser una ola de calor en enero 30 grados? Sí.
porque no supera un umbral pues muy importante de la temperatura típica de esa fecha. Pero en junio, si superamos los 30, pues no es una ola de calor. Eso no quiere decir que no vaya a ser ola, que no vaya a ser calor, ¿vale? Pero no es una ola de calor, con lo que eso puede suponer de aumento de los riesgos de incendio forestal, de aumento de las alertas, etcétera. Entonces, ¿vamos a tener calor? Un poquito más que en estos últimos días, pero bueno, tampoco va a ser nada del otro mundo. Donde sí parece, Antonio Miguel, que las temperaturas podrían ser especialmente un poquito más altas sería en la zona de las medianías, zona de Tirajana. Parece que sí que mañana las máximas podrían alcanzar los 33 o 34, pero es casi el único punto de Gran Canaria donde se va a alcanzar esas temperaturas. Por estas zonas de costa estaremos entre los 29 y los 30, que bueno, no son temperaturas para nada elevadas para estar pues prácticamente ya dentro de poco a mediados de mes de junio, ¿no? Entonces, ese aumento de las temperaturas lo notaremos especialmente a partir del mediodía, con la llegada de un poquito de aire caliente. Ese aire caliente viene del este, pero lo van a tener en las medianías, porque aquí en costa lo que vamos a seguir es con el alisio. Viento del norte, noreste, fuerte y relativamente fresco. Se van a cruzar esas dos capas, abajo el alisio y por encima el viento del este, con grandes diferencias. En las medianías, la llegada de ese aire caliente con calima, y en la costa, aire fresco del norte. Esa diferencia de capas de viento estará sobre los 400 metros aproximadamente, 350, 400. Así que de los 350 metros de altura para abajo, alisio muy fuerte en las próximas horas. De los 350 a 400 metros para arriba, aire caliente del este, seco y con calima. Como ves, continente en miniatura, pero ya ni siquiera en la extensión de la isla, sino en la misma vertical, tenemos otro continente en miniatura también. Esa situación de aire caliente, en especial, ya te decía, en medianías, no será muy prolongado. En principio, a partir del jueves, tenderá a remitir ya y volverán las máximas a los 29 o 30, pero nos quedará una reminiscencia de aire caliente por ahí en las medianías para prácticamente toda la semana. Pero el día de temperaturas más altas será mañana. Y ya digo, muy localizado en puntos de las medianías. En el resto de lugares del este, las temperaturas un poquito más altas de que estos últimos días, pero nada más. Se explica usted perfectamente, tanto para neófitos en la materia, es decir, para los que no tienen gran conocimiento en meteorología, como incluso para los propios expertos que le ven. Lo hemos entendido perfectamente, se deja notar hoy ligeramente una cierta inversión de temperatura y va en consonancia con lo que usted dice. Y precisamente no hace mucho tiempo aprendí una frase que creo que lo resume todo. El tiempo de su tiempo no es mal tiempo. Estamos en junio, primavera. Exactamente. Y precisamente en zonas donde van a confluir esas corrientes de aire, esos dos tipos de aires tan diferentes, como Ingenio, por ejemplo, especialmente en la zona más baja de Ingenio, por decirlo así, o no sé si ustedes le llaman igual, de la Iglesia para abajo, pues es donde en principio podrían confluir las dos cosas. Podrían tener viento alisio fuerte y podrían tener aire caliente también. Podrían tener una mezcla un poquito extraña por ahí, con lo que además esas diferencias térmicas pueden generar sus propias corrientes de aire en ese mismo punto. Así que les ha tocado, al menos en estas próximas horas, tener un poquito de potaje meteorológico por ahí. Si se refiere a la Iglesia de la Candelaria, en Ingenio, le puedo asegurar que circulando pues unos 20, 30, 40, vamos a ponerle 50 metros, 100 metros más abajo, en otras oportunidades, en el mes de julio, ha habido una diferencia de 10 grados. Se lo puedo asegurar. Un microclima. Esa es la barrera. Un microclima dentro de lo que es un casco histórico. O sea, impresionante. Víctor, como siempre, un placer el conocer detalles de la actualidad meteorológica. Un saludo a todos los compañeros de Radio Tagoror y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Gracias, compañero. Nos vamos a quedar con lo que ha sido el acontecimiento de este pasado fin de semana. Acontecimiento por múltiples motivos, no hace falta redundar. El viernes pasado hacíamos un especial desde la Avenida de Ancite, un especial de este canal de televisión. Chano Sánchez y un servidor, además de todos los compañeros, hicieron posible esos momentos previos a la inauguración, la inauguración en sí, y también el primer recorrido por los stands. Vamos a escuchar precisamente
al alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, no siendo presidente de la Mancomunidad, pero sí, precisamente por el aplazamiento, era la sede, en la avenida de Ancite de Agüimes, de esta 17ª Feria Comarcal del Sureste después de la pandemia. Muy, muy contento, el éxito ha sido rotundo, teníamos la previsión de que iba a ser así, las ganas, la voluntad de la gente de salir a la calle, de compartir, de convivir, así lo demandaban, y después también la necesidad también por parte de los artesanos, agricultores y ganaderos de poder mostrar el producto. Estamos valorando aproximadamente durante estos 3 días, desde el viernes, en torno a las 100.000 personas que decíamos al principio, que pues, nos marcábamos como reto, que yo creo que se han cumplido, con presencia permanente a lo largo del día, evidentemente hoy domingo con muchísima más intensidad, pero a lo largo de todo el fin de semana con esa presencia. Yo creo que es el reto superado. Y después, en cuanto a la cifra de negocio, no tenemos datos concretos, pero sí que podíamos hablar en torno a más de 300.000 euros de actividad directa e indirecta, pues bastante más, porque toda la restauración, todo el entorno también se ha beneficiado. Y una prueba de que la venta se ha producido es que repartimos cada ayuntamiento a los que tenían los puestos un número determinado de bolsas y han tenido que ir hasta 4 y 5 veces a buscar más bolsas. Por lo tanto, es señal de que se ha vendido. Por lo tanto, contentos, muy contentos, un éxito rotundo que seguro que se repetirá en Santa Lucía, en vecindario, cuando se celebre en noviembre. Pues el testigo para Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, como presidente de la Mancomunidad, esto es lo que comentaba en su valoración de esta edición de la feria. Como no puede ser de otra manera, la valoración que hago de la desarrollo de la Feria del Sureste como presidente de la Mancomunidad es muy positiva. Se ha vuelto a la normalidad con esta feria y se nota el arraigo de esta feria no solo en la Mancomunidad del Sureste, sino en el resto de la isla de Gran Canaria. He estado aquí durante los 3 días compartiendo con los ciudadanos de la Mancomunidad y he tenido la oportunidad de saludar a gente de otros rincones, independientemente de los diferentes actos que se han desarrollado en esta isla este fin de semana. Ha sido una participación masiva la que ha tenido la feria. Pero lo importante de esta feria no es el solo que los vecinos vengan y pongan este espacio como lugar de encuentro, sino que los agricultores, los ganaderos, los artesanos, en definitiva, los productores de esta mancomunidad, vendan de manera directa lo que cosechan a los vecinos que quieran comprar. Ahí se ha visto la excelencia y la calidad de los quesos del sureste, de las pastelerías del sureste, de la artesanía del sureste, y también la Mancomunidad ha querido organizar cursos y demostraciones de cocina con las materias primas referentes de estas zonas de la isla, al igual que con los restaurantes que las usan. En definitiva, yo creo que la Feria del Sureste ha tenido participación de todos los públicos. Éxito garantizado, y ya les esperamos en la próxima Feria del Sureste, que en este año se volverá a repetir en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la Avenida de Canarias, en la zona comercial abierta durante los días 4, 5 y 6 de noviembre. Bueno, pues alegría por todas partes por lo acontecido en la feria. Estas son las palabras de Ana Hernández, alcaldesa de la Villa de Ingenio. La Feria de la Mancomunidad es siempre un éxito rotundo, pues imagínense, después de 2 años sin tener de nuevo a todas las personas en la calle, este fin de semana hemos vivido una Feria de la Mancomunidad del Sureste magnífica, una participación bastante amplia en todo, tanto en los puesteros muy contentos con pues la compra en general, lo que se ha podido vender, pero ya no solo eso, sino también contentos porque tendremos una segunda feria en este mismo año, en el mes de noviembre, en Santa Lucía. Las actuaciones musicales también rotundo éxito, la gente quiere salir, quiere estar contenta, quiere estar de nuevo en contacto con la ciudadanía, y se demuestra diariamente. En este fin de semana se ha demostrado tanto en la mañana, tarde como en la noche, y por supuesto las administraciones, en este caso los 3 ayuntamientos, estamos ahora mismo felices porque
después del el decidir hacer dos ferias en un año con una inversión bastante importante económicamente hablando, pues estamos viendo que era necesario y así apoyamos a todo el sector primario y a nuestros productores y artesanos. En lo que se refiere a la actualidad regional, casi podríamos decir nacional en ese sentido, porque estamos hablando de Madrid, estamos hablando de, o vamos a hablar, de la visita del presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, primero reunión con Pedro Sánchez, posteriormente con el defensor del pueblo, reunión ministerial, la comisión de seguimiento de reconstrucción de la isla de La Palma, por lo tanto, no se olvida. Estos son algunos detalles de la intervención ante los medios de comunicación de Ángel Víctor Torres como presidente del Ejecutivo. Hoy hemos tenido una agenda intensa en Madrid. Nos ha recibido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Moncloa, que ha estado cerca de una decena de veces después del 19 de septiembre del año 21, después de la erupción del volcán, fue a las 3:13 de la tarde de aquel domingo, 19 de septiembre, pues ha estado, solo por esta razón, cerca de 10 veces en La Palma y quiero también agradecer públicamente su implicación, como la de todo el Gobierno de España. A la culminación de esta recepción hemos tenido una comisión de seguimiento en la que han estado ministros, también responsables del Gobierno de Canarias, de los ayuntamientos afectados, los Llanos, Tazacorte y El Paso, también el Cabildo Insular, que hacemos periódicamente, en la que damos cuenta de cómo van los trabajos y también recogemos las peticiones de todas las administraciones para dar el mejor resultado posible a la ciudadanía de La Palma. Y creo que esto es lo fundamental. Hoy hacemos entrega de un informe que pone negro sobre blanco el papel de colaboración estrella entre las distintas administraciones. Es de marzo. Aquí se establecen cerca de 800 millones de euros en daños materiales. Quiero recordar que la gran noticia de ese volcán fue que no hubo ningún fallecido de manera directa producido por el volcán, lo que significó un éxito de la ciencia y de la seguridad, también de la responsabilidad del pueblo palmero, que respondió siempre a las restricciones, a las medidas y a las fórmulas que se les planteaban desde el comité científico, pero que a día de hoy son más de 1.000 millones de euros y las administraciones públicas hemos entregado en ese trabajo conjunto cerca de 500 millones de euros que son importantes para paliar el dolor de quienes han perdido su vivienda, su terreno, su actividad laboral y también sus recuerdos. Recuerden que la pasada semana hablábamos aquí en este programa, les mostrábamos ese encuentro entre el Ejecutivo Regional y también los eurodiputados del Desarrollo Regional de la Unión Europea, donde el propio presidente decía que es insuficiente de momento el dinero que está llegando. Por supuesto que ha llegado mucho dinero, pero faltan otros 500 millones de euros para cubrir más o menos el daño producido por el volcán. Eso sí, el presidente del Gobierno canario destaca que es imposible satisfacer a todos aquellos que han sido víctimas de este episodio volcánico. Es imposible que podamos satisfacer absolutamente a quienes han perdido, como digo, sus recuerdos, sus viviendas, su pasado, pero también hay que reconocer que no hay precedente, al menos en Canarias que yo recuerde, que recuerde el Gobierno de Canarias, de una implicación entre todas las administraciones de una manera tan rápida y hacerla también, como decía el presidente del Cabildo, de manera transparente, dando cuenta y también poniendo sobre la mesa las dificultades para poder resolverlas. El Gobierno de Canarias, hasta este momento, de su propio presupuesto, ha invertido cerca de 42 millones de euros. Para que tengamos un poco la dimensión de esa cantidad, es lo que supone el plan de empleo para Canarias, para las 8 islas, pero aumentarán esas cantidades económicas en el ejercicio actual. Hemos gestionado también recursos que vienen del Gobierno de España para carreteras, para sector primario, para las ayudas directas a las empresas y a los autónomos, y así vamos a seguir continuando en los próximos meses. Yo simplemente acabar diciendo que el 19 de septiembre, como dije, como presidente de Canarias, sentimos el afecto, la solidaridad, el cariño de todos los españoles, de cualquier lugar, de cualquiera de las 17 comunidades, de todas las administraciones, y en ese sentido ha sido aquello fundamental para aliviar el dolor tremendo que sintió esa isla cuando se rompió por una erupción
provocada el 19 de septiembre de 2021. Y al Defensor del Pueblo también agradecer, como digo, su recepción y también reconocer que tenemos que responder a todas las peticiones que nos hacen los vecinos, porque es lógico y humano que también las reclamen a todas las administraciones, porque esto es algo que no teníamos precedente y que por tanto tenemos que responder al máximo de nuestra voluntad y de nuestra fuerza. Sigue siendo información regional, pero además nos consta que se ve la señal de este canal de televisión, me refiero por satélite, por cable, en la isla, por la TDT, en la isla de Fuerteventura, y por ello, precisamente por esa proximidad, frente a frente, vamos a hablar de un nuevo colegio de enseñanza de infantil y primaria, Morrojable 2, que viene a cubrir un gran vacío. Manuela Armas, consejera de Educación. Cada vez que se inaugura un centro es una alegría para todos, no solamente para la administración, sino para la comunidad educativa. Y es cierto que este centro, su día oficial fue el 1 de septiembre, pero yo creo que este tipo de actos también convienen, ¿no? Y nada, ustedes habrán visto en el recorrido que hemos hecho lo magnífico que es este centro, lo adecuado que está a todo lo que tiene que ver con la modernidad, que es como tenemos que hacer las cosas. Es un colegio amplio, luminoso, que además tiene más aulas de las que necesita, previendo siempre, porque en el sur de las islas siempre de repente hacemos una infraestructura y si no tenemos en cuenta que precisamente en esta zona es donde más crece la población, a los 2 años se queda ya obsoleto y necesitamos más infraestructura. Por lo tanto, estamos muy contentos. Yo creo que todos compartimos un día como hoy de comprobar una vez más una infraestructura moderna, necesaria y que acoja, como, lógicamente, a todos los niños de la zona. Sergio Lloret es presidente del Cabildo de Fuerteventura. Yo creo que es una buena noticia para Fuerteventura, esto que está ya en servicio, afortunadamente, después de muchos años de esfuerzo, no es fácil sacar adelante una infraestructura educativa como esta, pero bueno, afortunadamente desde septiembre del año pasado ya comenzaba el primer curso y oficialmente se procedía a la apertura del colegio, que si bien hoy bueno, tenemos el acto institucional de lo que es la inauguración oficial, yo creo que Fuerteventura, una buena noticia para Fuerteventura, para el municipio de Pájara y por supuesto para el pueblo de Morrojable, que durante muchísimos años estuvo en precarias situaciones en cuanto a las infraestructuras educativas, teniendo que ir a otros lugares de la isla, fundamentalmente a la zona de Gran Tarajal, para completar, para que las alumnas y alumnos, o las jóvenes o jóvenes de Morrojable, tuvieran oportunidades de estudiar y formarse. Afortunadamente se mejoran las infraestructuras educativas. Yo creo que esto es uno de los pilares básicos de la sociedad, el garantizar las opciones de formación a las nuevas generaciones de nuestra isla, y ahí yo creo que cooperar desde el Cabildo de Fuerteventura, como lo hemos hecho siempre, para seguir junto al Gobierno de Canarias, junto a los ayuntamientos de Fuerteventura, terminando de completar las que aún tenemos pendientes dentro del plan de infraestructuras educativas del Gobierno de Canarias, actualmente vigente y en ejecución. Y una buena noticia en relación a Red Eléctrica, Endesa, no será precisamente bajar los precios que se han disparado por las razones que todos ustedes saben, pero sí se inauguraba un nuevo centro de control que además nos va a permitir el facilitar la transición ecológica en materia de energía, y además este centro de control es el mejor de todo el territorio Endesa de España. José Manuel Revuelta es el director de Red Eléctrica. Centro de control que ha supuesto pues una inversión muy importante, en torno a 2,3 millones de euros, pero sobre todo es que coloca a Canarias en disposición de poder decir que tiene el centro de control más avanzado de todo el territorio Endesa y seguramente pues uno de los más avanzados de España. ¿Y qué supone ser lo más avanzado? Pues supone que nos prepara para esta transición energética que estamos teniendo en aspectos tan importantes como es todo lo que se refiere al trabajo, digamos, en remoto de la red, a aspectos de seguridad, aspectos de integración de toda la energía renovable, que es una de las palancas de transición energética, de todo aquello relacionado con la eficiencia en términos de energía. Es decir, que con esto, con esta inauguración de este centro de control, ponemos a Canarias, digamos, en el mapa de esta de transición en un lugar, digamos, pues muy, muy importante. El centro de control se divide en dos partes, uno que es la parte de generación y otro que es la parte de distribución. En la parte de distribución, en coordinación siempre con el centro de control de Red Eléctrica, como bien dice, lo que gestionamos es la parte de media tensión
y baja tensión, fundamentalmente. Y es muy relevante porque en la distribución de media y de baja es donde se está dando toda la transformación con la incorporación de todos los aspectos relacionados con el vehículo eléctrico, la renovable que antes se conectaba tradicionalmente al transporte, cada vez es más micro y se conecta, digamos, de forma más cercana al suministrador final. Entonces, todos estos aspectos, digamos, de conexión que ahora vamos a ver, pues es lo que se gestiona, digamos, en la parte de distribución. La eólica marina probablemente se conecte directamente al transporte. Es muy probable que la gestión se haga directamente por el transportista, por red eléctrica. Una vez conocidos los flecos de la actualidad informativa en este martes 7 de junio, pues siempre es un placer saludar a Teo Mesa, al maestro Teo Mesa, y lo dejo un maestro que no es poco, por razones obvias que ahora vamos a explicar. Teo Mesa, muy buenos días. Buenos días. Y bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Porque usted es un artista de difícil definición. Para los demás, al menos. Yo no sé cómo se define usted. Bueno, yo me defino simplemente como artista multidisciplinar. Quiere decir que toco muchos temas de la plástica, tanto la pintura, la escultura, la fotografía, y en lo literario también soy investigador. He publicado varios libros sobre temas artísticos canarios. Especialmente sobre Don Benito Pérez Galdós. Y el último que he publicado ha sido sobre la fotografía en Gran Canaria, y ahora también me he hecho una incursión en la poesía. Porque yo no sé si fue un concepto, yo creo que cronológico más bien en el tiempo, ¿no? Pintura, escultura, sí. Fotografía, literatura, investigación y después un poco de todo, no lo sé. No sé si la cronología está bien realizada desde los años 80 y antes. Sí, antes, mucho antes, desde el año 75. Estoy asiduamente exponiendo, digo asiduamente, porque nunca he dejado de exponer, trabajar, exponer, etc. O sea, lógicamente, cualquier investigador quiere que su obra salga a la calle, claro, se vea. El fin último. Efectivamente, porque si no se queda eso en una interpretación muy personal, pero no comulga con los demás. Y los demás igual, comulgan o no con dicha obra. Eso es lo importante, que lógicamente la obra una vez que sale a la calle, ya o que la ven o la leen los demás, cada uno tiene su interpretación y ya no pertenece al autor. Cada uno le da esa interpretación en base a la subjetividad y a la sensibilidad de cada uno. Se han dado pocas oportunidades, o se dan pocas oportunidades de presentar... Hombre, se habla de artistas disciplinares, eso es un término hasta incluso... Bueno, coloquial, si queremos decirlo, ¿no? Bueno, pues soy un artista disciplinar. En el caso de Teo Mesa, no. Desde mitad de la década de los 70, a lo largo de los 80, ¿le gusta, el término maestro, Teo Mesa? No, la verdad que no. Bueno, he sido durante muchos años, durante 35 a 38 años, he sido docente. Ha sido mi modus vivendi. Creo que el término maestro no exactamente por la docencia que también. No, sí, pero bueno, la verdad que parece, asumirlo yo, me parece una pedantería, ¿no? Pero se lo digo yo. Ah, bueno. En la calle nos veremos, ¿eh? En la calle nos veremos. Bueno, pues Teo Mesa pertenece, yo no sé tampoco cómo, estamos haciendo un poquito de historia, pero enseguida nos vamos a meter en harina, ¿no? Pertenece a una serie de artistas, ¿no?, que vivieron además la transición, que tenían la necesidad, incluso antes de la transición, por supuesto, ¿no?, de expresar cosas nuevas en nuestro país, de ser un poco más valientes, dar un paso más adelante en Gran Canaria, en el archipiélago canario.
¿Se identifica con estas palabras? Sí, por supuesto. Lógicamente, nosotros los artistas no podemos estar en el pasado. Tenemos que vivir siempre el presente. Pero tenemos que saber de dónde viene. Sí, claro, claro. Incluso nosotros mismos, a nivel personal, ¿de dónde venimos? Por supuesto. La tradición es la base de todo. Ajá. Pero claro, una vez que nosotros vivimos en el 22, tenemos que actuar tanto a nivel pensativo como a nivel expresivo, tenemos que hacerlo en la época que nos ha tocado vivir. Hombre, sin duda y alguna. Y siempre evolucionando, por supuesto. Sin duda alguna. Lo digo porque pertenece a una generación, y no solo, yo creo que son varias generaciones, ¿no? De grandes artistas, poetas, pintores, escultores de la isla de Gran Canaria especialmente, del archipiélago canario, cada uno con una suerte de dispar, dispar dentro del propio éxito y reconocimiento. De esto hemos hablado en alguna que otra oportunidad, ¿no? Sí. Sin embargo, no sé si Teo Mesa ha sido un poco más, si me lo permite, ¿no? Hormiguita de trabajar, trabajar, mucho. Trabajar y tal vez no esa imagen exterior tan abundante, tan prolífica como tienen otros artistas en el archipiélago canario, sin restar importancia a uno con respecto a otro. Por supuesto. Lo que pasa es que siempre están los amiguismos, etcétera. Por ejemplo, hay que hacer mucha nocturnidad, mucho pasillo, para que, digo en políticos, digo en gente de la cultura, buscar amistades en la calle, en vez de estar trabajando en el estudio, como bien dices, estar en la calle y buscando esas relaciones. Así muchos se han encumbrado, no voy a mencionar quién, bueno, se han encumbrado en cierto modo de esa forma, ¿no? Pero bueno, hay que también tener dignidad y saber estar. Bueno, yo me balancé una vez más, esperando que la telaraña de los elefantes no se rompa, ¿no? Yo me balanceo. Teo Mesa ha sido un gran artista, es un gran artista de la talla de otros artistas de su época y anteriores, por supuesto. Lo que pasa es que ha sido y es un hombre tremendamente discreto. No busca titulares, nunca los ha buscado. Ha sido discreto. Tan discreto que hoy presenta este libro. Hoy presenta este libro. De pasar pintura, escultura, fotografía. Pasamos a la poesía, después hablaremos también de otras facetas. Hoy se presenta en las vísperas de anteayer, un poemario. Sonetos, versos, libres. ¿Haikus? ¿Y haikus? ¿Y haikus? ¿Son de origen japonés? Un libro que nace hoy. Bueno, nace en el sentido oficial. Sí, por efectivamente. Por supuesto, hoy se la gestación todavía está. Sí, sí, efectivamente. El parto es hoy ya. Sí, ¿no? ¿Qué se siente? Bueno, pues la verdad que una vez que se hace toda esta presentación, que es lo que digo, ¿no? Yo tengo ya, después de 2 años y pico de trabajo, exclusivamente en la poesía, porque me he apartado ya del articulismo de prensa, tanto en prensa escrita como digital. También, se me escapaba. Y entonces me he versado, o bien dicho está, ¿no? He versado ya el tiempo en la poesía auténticamente. Ajá. Llevo, como digo, 2 años y pico y tengo pues 400 y pico páginas, lógicamente en poemas, lo que ocupa un poema, 400 y pico ya. Esta es parte de esa escindida páginas. Ajá. Que son para presentarla hoy día, esta tarde, precisamente. Informativamente hablando, siempre es interesante qué, cuándo, cómo y dónde. El qué ya lo tenemos en la mano. Efectivamente. ¿Cuándo? ¿Hora? Esta tarde, a las 7 de la tarde, en la Casa Museo Pérez de Galdós. Bueno, no me extraña. En la calle Cano de Las Palmas. Extraña que sea en la Casa Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Cano. No me extraña en lo más mínimo. Ya. ¿O me equivoco? No, porque, en fin, yo tengo, para mí, Galdós, bueno, no solamente para mí, sino para todos. Bien lo decía Dámaso Alonso, que en España hay una novela, El Quijote, y un novelista, Don Benito Pérez Galdós. El resto son, además, aprendices, son discípulos tanto de Cervantes como de Galdós.
Lo que pasa es que muchos de los novelistas, de los dramaturgos, no lo quieren reconocer. Pero Galdós, a pesar de que haya sido proscrito en su propia tierra y en Madrid, donde, o en España en general, por diversas causas, pero ha sido un maestro y esta proscripción que a él le hicieron le da tres pares de narices exactamente igual. Yo creo que es relativo, Teo Mesa, ¿no? Yo creo que es relativo, porque también he escuchado a grandes y en la historia que han dicho, aquí ha habido, dentro de lo que es la literatura, con géneros diversos, correcto, Cervantes, correcto, y Benito, Don Benito Pérez Galdós. Don Benito Pérez Galdós. Pero una prueba de lo que estoy diciendo, también hice un artículo de investigación sobre eso, fue la negación a Don Benito del Premio Nobel de Literatura. Sí. Podríamos hablar de muchas intervenciones negativas hacia Don Benito. Esto estamos hablando a nivel nacional. Estamos hablando a nivel nacional y estamos hablando dentro de un ámbito que preferimos no tocar, pero ha sido uno de los poderes de este país durante mucho tiempo. Sí, exactamente. El que se negó a que Don Benito Pérez Galdós pudiera recibir el Premio Nobel de Literatura, nada más y nada menos. Yo creo que de facto, de forma sentida, de forma no oficial, Benito Pérez Galdós es un premio Nobel. Estamos hablando, sí, claro, de intereses que lo han evitado. De hecho, De intereses ideológicos, además, ¿no? Naturalmente. Hubo tres bastiones, los cuales se negaron, con cartas incluso a la Academia Sueca, sí, sí, con campañas en prensa de todo tipo, tanto de radio como de prensa escrita, para que se le negase a Don Benito por lo que él simplemente transcribía en sus novelas, que era traer la calle de forma, o la realidad de la calle, llevarla a sus novelas desde su versión, simplemente. Él era un notario del tiempo, simple. Bueno, él era Don Benito Pérez Galdós. Yo creo que se le hace justicia, con el tiempo se le ha ido haciendo cada vez más justicia, sí, en su tierra. Recuerden, una vez lo estábamos hablando con Teo Mesa, que es un bulo, nunca Don Benito Pérez Galdós se limpió, algunos decían polvo, otros decían arena, de sus botas cuando se marchó de la isla de Gran Canaria. Eso es un bulo, precisamente, de estos poderes, claro, los perversos, que estaban en contra de Don Benito Pérez Galdós. Los perversos hacia su obra y su persona. Exactamente. Porque además, también él que, bueno, en ese momento, en esos momentos, nació también el socialismo, y él era, a pesar de que muy había discreto, era un político muy discreto. Además lo era, Era republicano y socialista. Y existía la monarquía durante toda su época, pero él, sin embargo, abrazó la república y el socialismo. Sí, pero era un político, era un político atípico. Sí, Era un político atípico, porque realmente Don Benito Pérez Galdós, y hacemos un impasse en la trayectoria de Teo Mesa, muy bien. Don Benito Pérez Galdós era un observador sobre todo y un curioso. Y por supuesto, parte de su tiempo se dedicaba, más que a hablar, que sería lo normal en la talla de un personaje como Don Benito Pérez Galdós, se dedicaba a escuchar y a observar. E incluso eso, en el Congreso de los Diputados, también es lo que hacía. Es curioso. Justamente, y además incluso dibujaba. Sí, sí, porque sí, sí. Una de las virtudes también, Don Benito, yo siempre lo califico como un nacido con dos talentos. Uno para la literatura y otro para el arte plástico. A ver, si me pueden enfocar los compañeros, porque tengo el libro de Teo Mesa que descubre a Benito Pérez Galdós, a Don Benito Pérez Galdós, puede que sea una sorpresa para ustedes también, como artista plástico. Ahora la sorpresa se la llevan ustedes, porque si lo pongo de canto, verán ustedes que es un libro amplio, muy amplio, que habla de todo ese aspecto gráfico que yo no sé de dónde sacaba el tiempo Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Para hacer,
he visto y los veo aquí reproducidos, desde dibujos más completos, menos completos, dibujos tirando a sátira en algunas oportunidades, ¿verdad? Dibujos de todo tipo, y creo que es absolutamente desconocido. Si no es por Teo Mesa y por la información, la biografía de don Benito Pérez Galdós, no nos enteramos de que era un artista plástico. Sí, bueno, lógicamente, en razón tal a la verdad... Tal vez por el peso literario, ¿no? Lógicamente. Él siempre, como digo, era un excelente dibujante y pintor, pero autodidacta. Él nunca recibió estudios, ni fue a academias, ni mucho menos. Él simplemente nació con ese don, le encantaba... y además fue crítico también de arte, puntualmente, pero lo fue también, y durante los periodos de trabajo, porque él trabajaba se levantaba muy temprano, sobre las 6 de la mañana, hasta las 11, que ya salía un poquitín, y luego por la tarde también salían las tertulias y demás. Como bien dice, muy callado, él solamente recibía información. Vamos a no interpretar, no callado de decir yo estoy callado, sino que le encantaba escuchar, observar por encima de todo, más que él tenía además un gran amigo, León y Castillo, político, por supuesto, al que le debemos, por ejemplo, se habla del dique León y Castillo, pero nadie sabe exactamente, y de la calle León y Castillo, pero nadie sabe exactamente, ¿pero quién fue León y Castillo? León y Castillo fue un político gran canario también, igual que el señor Negrín, como el presidente del propio Estado, pero tenía mucha amistad con León y Castillo. Sí, lógicamente, ambos estudiaron se reunían dos, además en, el colegio, en muchas oportunidades, ¿no? Claro, estudiaron los dos en el mismo colegio, en San Agustín, en Vegueta. ¿Cómo se llama? León y Castillo, Fernando, procedía de Telde, y allá era gente adinerada, y allá lo pusieron en ese colegio privado, y don Benito también estaba allí, Benitito, como lo decía, sí, bueno, de niño, ¿no? Con procedencias diferentes, ¿no? Con orígenes diferentes. Y luego tuvieron mucha amistad, y en Madrid, primero fue León y Castillo, y luego don Benito fue también a estudiar a Madrid. Él dejó la carrera media porque no le gustaba el derecho, por imposición paternal. Por imposición paternal le dijeron que tenía que hacer derecho, pero no fue así. Él prefirió la calle, el teatro, la música y su gran vocación, que era la novela. Bueno, dicho de otra manera, que me perdone don Benito si no le gusta el término, hacía novillos, que es lo que hacemos todos cuando hacemos algo que no nos gusta. Fue a Madrid a estudiar, además huyendo jamás, invitado por su familia, especialmente por su madre, huyendo de un amor llamado imposible. Era muy autoritaria. Que tampoco lo entendemos, porque después los hermanos sí cayeron en la... Sí, pero... Pero bueno, don Benito de repente se encontró estudiando Derecho en Madrid, pero no coló. No iba mucho a clase. No era su vocación. Solamente iba a escuchar dos clases, nada más, el resto no le interesaban para nada. Y se dedicaba a... Es que los genios son los genios. Sí, se dedicaba a hacer novillos, que no era otra cosa nada más que escuchar y observar. Claro, claro. Escuchar y observar. Y razonar él. Y el cariño por su tierra, si me lo permite, Teo, por romper el mito de que se fue de aquí limpiándose la bota, claro que sí, es que en las tertulias participaban muchísimos canarios que estaban afincados en Madrid. Y en esas tertulias que se realizaban en el Café Universal, que estaba en la parte nueva, por la Puerta del Sol, él se dedicaba a dibujar, y muchos de los dibujos están ahí. Bueno, yo les recomiendo este libro de Teo Mesa, como investigador, sobre la... yo creo que no sé si valdrá la pena, pero tiene... texto, tiene ilustraciones prácticamente casi en todas las páginas y demuestra lo que fue don Benito Pérez Galdós, que para Teo Mesa es una figura y para muchos de nosotros también. Sí, sin duda. La más relevante artísticamente, literariamente. Hay otras figuras que también han despuntado, pero un premio Nobel frustrado por intereses de otra índole
eso tiene que doler. Yo no sé cómo, naturalmente. Yo no sé cómo lo encajaría. Máxime estaba ya en los últimos años de su vida, estaba ya ciego, y él tenía mucha ilusión por el premio Nobel. No por el dinero que le daba, ni mucho menos, sino porque era ya... Un reconocimiento a nivel mundial. Claro, claro. Era el purito de su trabajo, ¿no? Decir, bueno, me han dado el premio Nobel, ya me puedo morir tranquilo, en cierto modo, ¿no? Ajá. Pero bueno, él lo tiene de hecho. Lo tiene de ¿verdad? Hecho. Total. ¿Verdad? ¿Moralmente? No, por supuesto. Aunque no de derecho, porque no... Bueno, llegaron de cartas a la Academia de Suecia una barbaridad negándole el premio. Sí, pero es que resulta que apoyaron la negación. Pero vamos a ver, yo no me quiero detener mucho porque yo sé que íbamos a hablar de Benito Pérez Galdós. Sí, también, hombre. Yo sé que íbamos a hablar. Es una obligación. Yo sé que íbamos a hablar de Benito Pérez Galdós. Es una obligación. Pero en la despedida, me refiero en su final. Sí. Fueron muchísimos miles de madrileños, la cifra pone los pelos de punta, por lo tanto había un reconocimiento a nivel nacional muchísimo mayor sobre la figura de Benito Pérez Galdós que aquellos que eran críticos. Total, que a mí me da que los críticos escribieron la carta y la firmaron de otra manera, sí. ¿Verdad? Naturalmente. Porque no recuerdo mal, no recuerdo muy bien, perdón, pero creo que fueron de 40 a 60 mil personas. Sí, sí, sí. Fue toda. Bueno, no se conoce desde el siglo XIX. Murió en el 20 del siglo XIX, 1900. Perdón. En el siglo XIX, no. 1920. El 4 de enero de 1920 murió Don Benito. Y aquello fue una multitud. Y no se recuerda en Madrid una masa tan popular que fuese a despedir a un maestro. De 40 a 60 mil personas, si no estoy equivocado. Sí. Fue algo terrible. Y la última vez que estuvo en la isla de Gran Canaria, en su finca en el Monte Lentiscal, sí, en el año 1898, si tampoco recuerdo mal. Bueno, 94 creo que fue. 94 creo. 94 que fue. 94. Bueno, 94. A finales del siglo XIX, y él venía, lo que pasa que... Era difícil, ¿no? Primero por sus ocupaciones, pero sí venía la isla. Solamente después del 62, de 1862, que marchó a estudiar, vino solamente tres veces. Entre otras cosas, porque el barco le sentaba fatal. Era dos días a tres de barco y eso lo derrumbaba total. Sí. Pero vino poco, evidentemente, porque, bueno, de Madrid a Cádiz. No es como de ahora, Cádiz, ¿no? Claro, no es como ahora que en dos horas nos ponemos allá. No. Realmente don Benito Pérez Galdós se ponía... Hay una fotografía que es es la última que se sacó, y además en Gran Canaria. Sí. Donde se le ve en su propia finca, en Tafira, Santa Brígida, vamos, en la mediana, ¿no? Sí, en el monte, En su propia finca, en el Monte Lentiscal, y se le ve, y nunca renegó de su tierra. Destierren, para nada. Nunca mejor dicho, aquello de y Galdós se limpió el polvo de sus botas. No es verdad. Si me permites, diré que tengo también un estudio de investigación sobre el amor de don Benito Pérez Galdós hacia Canarias, hacia Canarias en general, pero sobre todo hacia Gran Canaria, y esto está recogido también en un estudio que yo hice y está publicado. Bueno, Sorolla le hizo un retrato... que es el retrato... Dos. Bueno, por lo menos uno que uno es el que salió un sello, ¿no? Sí, efectivamente. El que salió un sello. Pues, y el que podemos ver, creo que en el billete de 1000 pesetas. Y en el billete de 1000 pesetas, Pues Sorolla, nada más y nada menos, le hizo un retrato magnífico que creo que ya está de vuelta en la Casa Museo Benito Pérez Galdós, pero que fue trasladado precisamente a una exposición de Sorolla a la capital de España, en Madrid, porque es impresionante. Sí. Yo no sé qué inquietudes tendrán, pero primero, para los que íbamos de adolescentes a la Casa Museo Benito Pérez Galdós, sin que la inmensa mayoría de la gente supiera que ahí estaba su casa, eso fue lo primero que me sorprendió. Había una pequeña biblioteca para alumnos, y después estar en la casa de don Benito Pérez Galdós sobrecoge. Y hay un Sorolla con su retrato, y la casa está rehabilitada. Sí. Tal y como
más o menos la sí, tenía. Sí, efectivamente. ¿Cómo Benito vivía Pérez, su familia? ¿Cómo vivía ahí, su sí. familia Benito Pérez? Naturalmente. Así que les invitamos, está en la calle Cano, en plena calle de Triana, paralela. Sí, paralela. Sí. No tiene mucha pérdida. ¿Ven cómo hablar con Teo Mesa? Esto es, vamos, bueno. un pozo sin fondo, ¿no? Y le pregunto por un libro, Historia y actualidad de la fotografía en Gran Canaria. Teo Mesa ha sido comisario reciente de una exposición donde ha participado lo mejor de la fotografía. Hombre, no han podido estar todos, claro, por supuesto, pero ha sido una representación. He escuchado grandes referencias, maravillosas referencias, porque además ha estado clasificada muy bien. Ese es el primer elogio. Por las diferentes categorías, ¿no? Las sí, diferentes formas fotográficas. Sí. ¿Orgulloso de esta exposición? Por supuesto, muy trabajada, evidentemente, como todas las buenas cosas, hay que trabajarlas muy bien. Y se hizo la exposición, sobre todo, como bien dices, por. No se podía representar toda la disciplina de fotografía, ni tampoco a todos los autores. Ni tampoco en el libro de este de investigación que hice durante 3 años. Uh-huh. Y ahí está reflejado gran parte de los autores desde sus inicios de la fotografía hasta la actualidad, ajá, hasta los más jóvenes. Pero repito que parte, no todos, porque no se puede albergar a todos, sino sería, además, es una disciplina inabarcable totalmente. Y además en plena expansión. Total. En sí, plena la fotografía. Yo no sé. Hemos pasado al mundo digital ha abierto muchísimas puertas, ¿no? Naturalmente, y sobre todo el que es artista fotográfico lo va a continuar continuamente, ¿no? Ajá, yo, me lo van a permitir, rompo una lanza en favor del maestro Teo Mesa. Como decíamos, hay personas que se dedican a trabajar, con todo el respeto, también hay personas que trabajan, pero... tienen otro contacto mediático, ¿verdad? Teo Mesa ha sido de los discretos, pero yo creo que dentro del círculo de artistas tienen el enorme prestigio de ser calificado además como maestro. Sencillamente para aquellos que no conozcan la trayectoria, sobre todo literaria. Una última pregunta, Teo, porque entiendo que fue primero, cronológicamente no lo sé, antes hablábamos de ello, yo creo que antes del 75, ¿verdad? Sí. Pintura, escultura, fotografía y después ya vino todo lo demás, ¿no? Y también la parte gráfica, lo que es grabado, serigrafía, etcétera, todo eso también se ha tocado, ¿no? Y hay referencias de ello. ¿No falta nada? No falta nada. Todo lo que me gusta y aquello que es bueno, digamos, empatiza con mi sensibilidad. Eso lo toco, ¿no? Uh-huh. Una última referencia antes de finalizar la conversación a lo que hoy es noticia, que es este libro, En las vísperas de anteayer. ¿Por qué En las vísperas de anteayer? Bueno, hay que buscar un título. A veces dice, bueno, ¿y por qué este? Y bueno, me parece muy poético, pues este mismo me vale, ¿no? Ajá, En las vísperas de anteayer. ¿El contenido emocional de este libro? Bueno, efectivamente, sabes que para escribir, sobre todo poesía, tiene que haber una motivación. Y sobre todo... Que suele ser emocional. Que es emocional. Más que intelectual. Ahí están reflejados 2 poemas sobre el volcán de Cumbre Vieja. Uh-huh. Y también hice un poema que todavía no está publicado, evidentemente, sobre la desgraciada guerra esta de Ucrania. Bueno, por lo tanto, todos estos temas son los que hacen hervir a uno y quiere transcribir su expresión, ¿no? Uh-huh. Y la hace, pues, a nivel plástico o a nivel literario, ¿no? Bueno, pregunta de cierre. A estas alturas, ¿con qué se queda? Con todo lo que me emocione. De todas las disciplinas que ha hecho. Con todo lo que me emocione. Hoy trabajo todo lo que emocione. Con todo lo que me emociona, efectivamente. Lo que me invita a trabajar. Sencillamente. Uh-huh. Pues, Teo Mesa, ha sido todo un placer. Para Hemos mí. Tenido una conversación previa telemática con algún problema técnico. Hoy hemos sí. podido hablar un poco más extensamente. Efectivamente. Es inevitable el sacar a don Benito Pérez Galdós, y yo creo que es de justicia también, y sobre todo que un maestro artista y literario, con el tiempo, haga justicia sobre nuestro grande, ¿no?
sobre don Benito Pérez Galdós, además de toda su obra, de todo el legado de Tío Mesa? No, ya el reconocimiento lo tiene ya, evidentemente. Lo que pasa es que esto ha sido, igual que otro libro sobre la plástica inspirada en Galdós, o sea, todos aquellos autores plásticos que le han dedicado pintura, escultura, fotografía, que también está en otro libro sobre el estudio este a Galdós, ¿no? Teo Mesa, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena por todo. Muchas gracias. Enhorabuena por todo, por la trayectoria, que haya más trayectoria, por supuesto, hasta hoy, hasta aquí, con esta presentación, muchísima suerte, con toda la trayectoria pictórica, por además haber sido una persona generosa, además, con muchísimos artistas, apadrinando a muchísimos artistas, apoyando a muchísimos artistas que han tenido talento, pero tal vez no hayan tenido esa frecuencia en el trabajo, esa constancia por las obligaciones de la vida, pero que de repente dicen, pero es que estoy en la exposición que Teo Mesa está conduciendo, es que estoy incluido, es que y tantos gestos que ha tenido Teo Mesa hacia pequeños artistas, pues por todo eso, por su obra, por la literatura, la fotografía, los grabados, las esculturas, las pinturas. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias, y me voy ruborizado. No, por Dios. Muchas gracias. Lo digo de todo corazón porque conocemos a Teo Mesa desde hace muchísimos años. Y agradecido de recibirme en esta casa. Y cuidado, lo conocemos su obra desde hace muchísimos años, ¿verdad? Nos conocemos personalmente desde hace menos, pero desde hace muchísimos años conocemos a Teo Mesa y se la admira por el sector artístico. Y así debe ser por toda la sociedad. Gracias, Teo. Gracias a ustedes, gracias. Oliver Caballero, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, pues vamos a hablar de televisión, que es lo nuestro, ¿verdad? Y vamos a hablar de toda una vida. Sí, no sé si te gustan los camiones. Los camiones, pues mira, salvo la canción de Loquillo, creo que era Loquillo. O las excavadoras. ¿Por qué te inclinas más? Yo prefiero el camión. El camión, ¿verdad? Bueno, ¿te acuerdas de aquellas cabinas de madera de antaño, de aquellos camiones que se emplearon en la Segunda Guerra Mundial? Hasta ahí no llego. Me está usted... Espera un momento. El Deutsche de guerra. ¿Me está lanzando algún indirecto o algo? No, porque precisamente vamos a hablar hoy, nuestra siguiente parada del programa Toda una Vida, hoy va a recalar en una empresa del sector de transporte. No, sí me acuerdo ver algunos, por supuesto, en documentos y hasta le puedo admitir que nacido en los años 60, algún camión todavía quedaba de madera. Ajá. Al menos parte de madera, mezcla de chasis de metal y madera. Bueno, pues de eso va a ir hoy nuestro programa. Se refiere hasta la cabina. A la cabina de madera, donde se conduce, sí. Porque la empresa que hoy queremos visitar y reconocer precisamente se basa desde la época de la Segunda Guerra Mundial, donde el abuelo del actual gerente de Transportes y Excavaciones, Afonso e Hijo, Sociedad Limitada, pues nos aboca un poquito, ¿no?, a esa etapa de la Segunda Guerra Mundial, donde incluso con aquellos camiones, como usted bien decía, con cabinas de madera, empezaron a ir suministrando a muchas de esas tiendas de aceite y vinagre por entonces, aquí en el municipio de Ingenio, todo lo que era la alimentación que emanaba desde el mercado central de Las Palmas de Gran Canaria y venía transportada en ese tipo de camiones. Y a partir de ahí, pues ya luego se fue expandiendo con la entrega de material de áridos y relacionados con el sector de la construcción, y eso fue mucho más tarde, pero es un adelanto de lo que hoy nos depara el programa Toda una Vida, Antonio. Bueno, eran camiones modestos. Entiendo que en parte va por ahí, modestos, tampoco eran camiones de gran calibre, por lo menos que yo recuerde, muy al uso. ¿Sabe usted, precisamente, ya que habla del mercado central, de la parada de camiones taxi, vamos a llamarlo así, camiones de alquiler? Ajá. Que yo no sé si la gente sabe que hay una parada de camiones y ahí uno puede decir, oiga, vamos a coger el camión. Sí, bueno, lo conocía, no sé si actualmente... Que son de madera, tienen la parte trasera de madera, no la cabina, son camiones modernos, pero un estilo de ese tipo de camión, el que se estilaba, si no me equivoco. ¿Saldremos de dudas en su espacio? Sí, esta noche lo vamos a poder desvelar todo, porque ya digo, al fin y al cabo es un poco un viaje al pasado, desde la etapa de la Segunda Guerra Mundial, y luego cómo fue también evolucionando el sector de transporte, especialmente aquí en la comarca sur-sureste de la isla de Gran Canaria, porque como digo, ahora se conoce ya bien por todos, ¿no?, el tipo de material que ellos emplean desde la zona de la cementera Arguineguí, material árido, material relacionado con el sector de la construcción, pero es que antaño el material de la alimentación precisamente era el que suministraba este tipo de camiones cuando también suministraban a las tiendas de aceite y vinagre aquí en el municipio de Ingenio. Ajá. Así que, bueno, pues tremenda... Ahí queda dicho.
tremendamente interesante toda una vida de antaño y muchas personas que seguro, con mucho más conocimiento que yo, que acabo de demostrar que soy un ignorante en este tema, se van a emocionar con este espacio. Y además, luego ya el tema de las excavaciones, ¿no? Porque hemos hablado de camiones, pero también hablamos un poquito de la parte de excavaciones, los tractores. Y me acuerdo cantar aquella famosa canción de Tengo un tractor amarillo, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí. Luego ya pasado otros colores y... ¿Quién cantaba aquello de quiero un camión? Creo que el Loquillo, ¿no? Pues ahí me deja un poco fuera de... Pero sí que realmente esta noche vamos a poder conocer un poquito cómo ha sido también a los apasionados del mundo del transporte, especialmente en cuanto al camión y excavadoras, ver un poquito cómo han sido las maquinarias que han ido adquiriendo empresas ya hoy referentes en el sector de transporte, como Transportes Afonso e Hijos Sociedad Limitada. Bueno, pues simplemente también un último recuerdo que creo que tú lo conoces perfectamente, cuando se trabajaba en las carreteras antiguas de la isla de Gran Canaria, de tractores prácticamente casi nada. Y eran trabajadores de toda la isla de Gran Canaria, incluso de la aldea de San Nicolás, que venían y se quedaban en La Laja, precisamente para hacer el vial, ese pequeño vial que rodeaba La Laja y pasaba por el antiguo túnel de La Laja. Y yo estoy seguro que tú no te acuerdas. No, claro que no me acuerdo, pero cómo hemos cambiado, ¿no? En ese sentido también. ¿Cómo hemos cambiado? Y se quedaban a pernoctar, es decir, por la noche con una manta a pie de obra y todo lo demás era picando. Y así como muchas carreteras en la isla de Gran Canaria, con el burro delante, que era el que marcaba más o menos, y esto no es una anécdota simpática, ¿verdad?, sino que fue realidad. El burro era el que iba marcando, guiando siempre, por donde podía ir la carretera y después era valorado por dónde iba el burro para poder hacer el vial, o sea, tremendo. Y después, de ahí también, como eran, estamos en una isla escarpada, pues la plantación de eucaliptos para que la carretera no se derrumbara. Claro, teniendo en cuenta la orografía de la zona, ¿no?, y demás, y muchas cuestiones. Gracias, Oliver. Recuerden esta noche a las 9:15, Antonio, aquí en esta casa, en este canal, y el viernes a las 8 de la tarde. Así que, por tanto, ya saben, toda una vida, esta semana con Transportes Afonso e Hijos Sociedad Limitada. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.